Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jejis y estoy estrenándome en el DT de Mandarina y Lima. Es una marca española preciosísima que está entrando a México y que tiene unas colecciones espectaculares. La que voy a usar el día de hoy se llama Alcohol en O y, como el nombre lo dice, es una colección escolar. Vamos a hacer un proyecto pequeñito, pero está increíblemente vistoso. Todos los complementos de la colección son espectaculares y esto permite que si el proyecto es chiquito, grandote o del tamaño que tú lo hagas, luzca precioso. Como siempre, vamos a empezar forrando nuestra portada y contraportada. Las medidas las pongo en pulgadas y en centímetros. Aquí en los cartones, en el cartón gris que puedes ver en pantalla. Este cartón gris es de 1 milímetro, a mí me parece que es ideal porque se puede cortar con tijeras, obviamente también se puede cortar con cúter, pero el de 2 milímetros sí que me cuesta más trabajo cortarlo con las tijeritas, así que prefiero aprovechar este de 1 milímetro. Este albumcito tiene la portada y la contraportada, bueno, dos de las cuatro esquinas en cada portadita redondeadas. Ahí puedes ver que tengo la corner chomper, es la amarilla, y utilicé la parte redondita, pero la que es la más grande. Me parece que es más fácil de trabajar y como el proyecto es tan pequeñito, entre más redondita esté, siento que luce mucho más. Entonces lo que hay que hacer es hacer como rebanaditas de pastel con tus tijeras sin llegar al borde, sin que el corte llegue hasta el cartón gris, para que cuando nosotros forremos pues no se vea. Entonces si tú te fijas voy a poner bastante pegamento y aquí si no hay manera, o sea, tienes que embarrarte el dedito, porque si vas de alguna manera doblando los pedacitos, las rebanaditas de pastel, como yo les digo, y las puedes ir embarrando con tu dedo de pegamento. Tú ahí ves que estoy bastante insistente porque evidentemente pues unas se embarran más que otras, unas se pegan con más facilidad que otras. Y una vez que ya estén todas pegaditas sin que se levanten, pero antes de que se seque el pegamento, con tu plegadera o con la herramienta que tú utilices para marcar tus dobleces, tienes que apachurrar para que no se levanten y quede tan planito como en los lados donde no está redondo, porque claro, al ser tantas rebanaditas se van empalmando y queda un poquito más gordo, entonces lo que tenemos que hacer es trabajarlo y aplastarlo. Parece que la parte más atractiva de este proyectito es el lomo, porque aparte es muy creativa. Bueno, de una manera muy sencilla hacemos que algo luzca increíble.
En la portada de la colección vienen la hoja de recortables en miniatura, entonces lo que hice pues fue utilizarlos. Los recorté, simplemente hice un marquito como, bueno, para mí es como una especie de casillero, taquilla, locker, no sé cómo lo llamen de donde tú eres. Aquí en México nosotros le decimos casilleros o lockers, pero sé que en el sur, bueno, en Sudamérica le dicen también taquillas. Creo que en España también, no estoy muy segura, pero bueno, la idea es esa, como que el lomito sea pues un casillero. Y tiene por ahí una mochilita, unos colorcitos, que ya es parte de los die-cuts. Algo bien padre de esta colección. Bueno, a mí me encantó. Los die-cuts no vienen en una bolsita, todos sueltos y revueltos. Los die-cuts vienen en una plantilla precortados, entonces tú vas utilizando uno y simplemente lo desprendes. Me parece que es mucho más ordenado trabajar de esta forma. Como la portada y la contraportada son blancas, no quise que se quedaran simplemente así, así que con un buril y una reglita, que no tiene que ser tan perfecto, pues hice un hendido a todo alrededor de la portada y contraportada. Me parece que le da un toquecito especial sin ser algo muy, muy cargado. Para decorar la portada utilicé los dies que hacen esta mochilita, traen una libretita, tijeras, un lápiz, una especie de lapicera o cartuchera, como le decimos aquí en México, y alguna florecita como para decorar. Entonces, en diferentes diseños de papel, troquelé estos dies y resultó esta mochilita. Me parece que se ve súper linda y súper femenina. Y además a la portada también le agregué unos die-cuts que puede ser, pues más bien a tu gusto. Realmente los proyectos siempre son como una inspiración para que te des una idea. Lo puedes hacer igualito o le puedes poner o quitar según lo que a ti te guste más. Colección, además de los básicos, trae esta hojita de recortables que es como un papel especial. Me parece espectacular esta camarita y todo lo que se desprende son como datos del niño, qué es lo que le gusta, su nombre, el ciclo escolar en el que estás, quién es su profe, etcétera. Entonces me parece muy padre esta aplicación que le hice al álbum. Ahora, yo utilicé imanes porque me gusta muchísimo usar imanes. Si tú sigues mis proyectos, recordarás que yo con bastante frecuencia utilizo imanes. Entonces, si tú no los quieres usar, bien puedes utilizar velcro o puedes utilizar de estos. Ahí no recuerdo cómo se llaman, que es como cinta doble cara, pero no es tan fuerte, entonces puedes pegar y despegar y no se va a estropear tu papel. En este caso, te muestro el proceso de cómo coloqué los imanes. Los que yo tengo los compré hace muchísimo tiempo en Mercado Libre. Si encuentro el link, te lo dejo enlazado en la cajita de información. Thank you.
este caso, como el proyecto es pequeñito, no quise enrollarme tanto en el diseño de las páginas. Así que básicamente son cuatro páginas y las cuatro son iguales. Son sencillas, simplemente es un bolsillito y tienen un desplegable. Cada página se compone de estas dos piezas que te estoy mostrando en este momento y te vuelvo a comentar, las medidas están en pulgadas y en centímetros, depende cómo tú trabajes. A mí se me hace muchísimo más fácil trabajar en pulgadas, pero es verdad que hay muchas chicas o chicos que prefieren los centímetros. Entonces yo por eso te dejo las medidas en pulgadas y en centímetros para lo que se acomode mejor para ti. No sé si a ti te pasa, pero luego no sé si es la cizalla, si son mis manos o son las dos cosas. Siento que sí, o sea, tiene que haber una, ¿cómo te digo? Hay una variación importante. O sea, cuando saco la conversión de centímetros a pulgados o pulgadas a centímetros, siempre sale 1 milímetro de diferencia, 2 milímetros. Entonces, el chiste nada más es como que vayas ajustando. Mi intención es facilitarte un poquito el trabajo, pero siempre verifica antes de pegar. Y mira, quedan así las dos piezas, es el bolsillo con el desplegable. Y para las espinas son estas dos piezas que te dejo aquí. Las dos miden de alto lo mismo, solamente cambia el ancho. La espina la hice sobre un papel de la colección, que es el mismo con el que forré la parte interna del álbum. Y pues para que no se viera blanca la espina. Entonces la parte que se va a ver es lo gris. La página con bolsillo y el desplegable que ves ahí, simplemente te lo hice como muestra, pero yo ya por acá tengo las páginas, te recuerdo, cuatro que son iguales con los papeles decorados y los básicos de la colección que tengo que volver a decírtelo, es preciosa. Finalmente lo que toca es pegar las páginas a cada una de las espinas con bastante paciencia, esperando que seque, apretando bien, porque acuérdate que, bueno, esto tiene movimiento, entonces hay que dejarlo muy bien pegadito para no tener problemas al momento de usar el proyecto. Al final decoré un poquito estos desplegables con puffies de la colección. Los troqueles de esta colección también son divinos porque son unas frases súper largas, pero no viene toda la frase junta, entonces tú la puedes ir separando.
te haya gustado. Cualquier duda, por favor, déjamela en los comentarios. Te invito a visitar el Instagram de Mandarina y Lima y mi Instagram, que aparezco como jejislandia.oficial. Hasta luego.